José Luis, ¿qué tal? Alison, mi querido Huguito y Jorge, muy buenos días, amables televidentes. Efectivamente, con los miembros de las Fuerzas Armadas. Y es que hace pocos minutos, bajamos de este cerro, del Cerro de las Cabras, donde subimos junto a los miembros de las Fuerzas Armadas, caminando, recorrido por recorrido, los callejones, las escalinatas, pero llegamos. Un poquito de aire nos faltó, pero allá van más miembros de las Fuerzas Armadas subiendo nuevamente. Fuimos los primeros en llegar hasta el punto, hasta la cima del cerro, hasta el mirador prácticamente en este operativo que montó las Fuerzas Armadas. Como resultado, un sobrecito de droga por ahí en un bus que también se hizo la requisa respectiva. Más de 10 motocicletas por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador que han sido retenidas por no tener los respectivos documentos de circulación. Y a esta hora de la mañana continúan los miembros de las Fuerzas Armadas haciendo la requisa tanto de motocicletas, motociclistas, de vehículos que circulan por la Primavera 2 aquí en el cantón Eloy Alfaro Durán, una zona tan conflictiva, zona roja donde los moradores, los habitantes piden la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas y aquí están presentes. Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, presentes para seguir luchando contra este mal que es la delincuencia. Y ojo, solamente enero, febrero, marzo y en lo que va del mes de abril, que faltan pocos días para concluir, ya se han registrado nada más y nada menos que 450 hechos violentos bajo el estilo de sicariato. Cifra preocupante que sin duda alguna están en la mira de las autoridades nacionales, locales y sobre todo de los moradores. Y es que el mayor Erazo, quien estaba con nosotros hace pocos minutos, nos indicaba de que es importante la colaboración ciudadana. Ahí va a requisarse ese bus de transporte público que es de la número 17, la cooperativa Eloy Alfaro. Veamos cómo los miembros de las Fuerzas Armadas solicitan al conductor que se estacione. Vamos a escuchar prácticamente qué es lo que le dicen los miembros de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Ecuador, a los elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Han cerrado la puerta? Creo que no se va a requisar. ¿Se van a bajar? Por favor, ahí va el miembro de la Fuerza Armada a solicitarle que abra la puerta el señor conductor. No sé por qué la cerró. Ahí está. Suba Martín, por favor, para que escuche. ¿Cómo están, caballeros? Muy buenos días. Fuerza Armada les saluda. Al momento estamos haciendo un operativo conjunto. Tenga la amabilidad de bajarse del bus con sus pertenencias, por favor. Muchas gracias. Ahí está el miembro de las Fuerzas Armadas. Le ha indicado a los pasajeros que, por favor, bajen de la unidad. Hombres y mujeres lo hacen por la parte posterior de la unidad de transporte público con sus pertenencias. Y ojo, repetimos nuevamente, hay una fémina de las Fuerzas Armadas que se encarga de la requisa, del chequeo de las mujeres que también van en esta unidad de transporte público. Repetimos, esta es una de las zonas conflictivas y uno de los cantones que pertenece a la zona 8 que ha sido punto principal de las autoridades para prácticamente poner en marcha estos operativos contra la delincuencia. Desde las 6 en punto de la mañana están aquí los miembros de las Fuerzas Armadas, han dado resultados, el control respectivo. Pero también hay otros puntos, no solamente en Durán, sino en Guayaquil y San Borondón, donde están más de 500 elementos rotativamente dando el chequeo de vigilancia en este punto. Ahí vemos, en vivo y en directo, cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, compañeros, hay que colaborar para que los índices delictivos bajen y podamos vivir en una sociedad en paz y tranquila. Con este informe nosotros vamos a despedir desde la Primavera 2 en el cantón Eloy Alfaro Durán, que une prácticamente. Bueno, vamos a seguir mostrando y vamos a conversar con los ciudadanos, porque ellos son quienes miden la violencia, la delincuencia en las calles, cómo se sienten ellos al ver la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, amiga, estamos en vivo, en directo. Como ciudadana del cantón Eloy Alfaro Durán, ¿cómo usted ve estos operativos? ¿Cómo se siente ante la inseguridad que se vive? Que no soy de aquí. No, pero usted, ¿cómo ha visto la delincuencia, las estadísticas que se dan? ¿Le da miedo, no? Sí, porque dicen que ya no hay seguridad ni cuando uno va al bus, porque en todo lado, hasta los propios policías lo roban, entonces, ¿qué será de la propia gente? Hay que colaborar con esos operativos. Exacto, claro que sí. Muchas gracias. Amiga, ahí está una de las trabajadoras, creo que del área de la salud,
Ella vive aquí en el Cantón Durán, no es de la ciudad de Guayaquil ni de Durán, sino de otra provincia de la capital de la República. Dice que de Quito, sí, de la ciudad de Quito, Pichincha, provincia de Pichincha. Ahí está, al señor se le está requisando todo, sacando las monedas, los papeles, para que pueda ser revisado por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si encuentran alguna anomalía, esta es entregada inmediatamente a los miembros de la Policía Nacional. Y este es el llamado urgente. Amigo, buenos días, ¿cómo ves estos operativos? Sí, positivo. Está bien, positivo. Perfecto. El apoyo de la gente aquí en el Cantón Eloy Alfaro Durán. Como decíamos, compañeros amables televidentes, ese es el resultado del llamado que ha hecho el nuevo ministro de Defensa, que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, que hagan estos operativos, y ahí está, ese es el resultado. Más de 10 motocicletas de la Comisión de Tránsito del Ecuador también ha retenido por no tener los documentos respectivos para circular. Y ojo, motocicletas que están siendo investigadas y han participado en algún hecho delictivo en esta zona del Cantón Durán, como es la Primavera 2. Ahí está, la fémina haciendo su respectivo trabajo, la requisa de los bolsos, carteras y el chequeo a las mujeres que circulan en esta unidad de transporte público. No se vaya el bus porque las señoritas todavía están siendo revisadas aquí abajo. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Compañeros, ese es el panorama, amables televidentes, que se vive aquí en el Cantón Durán. Pero de Durán volvemos al puerto principal, allá en la ciudad de Guayaquil, en el noroeste de la ciudad, donde está nuestro compañero Jorge Salazar con mayor información para nuestros queridos amigos de la noticia en la comunidad. Jorge, te escuchamos, ¿qué nos puedes contar al respecto?